Sigue la famosa. Agradecemos la participación de Jack y seguimos en esta interesante conversación con Humberto Maturana, biólogo y Premio Nacional de Ciencias en 1994. Reconocido a nivel mundial por establecer una definición del fenómeno de la vida, inexistente anteriormente. Respecto a la naturaleza de la realidad, Maturana nos indica que para uno, como organismo, la realidad existe únicamente si la percibimos, y que además, nuestros cerebros no pueden distinguir en primera instancia la ilusión de la realidad. Necesitamos un contexto para darnos cuenta de cuál es cuál. Muchas gracias por los aplausos. I'd like to thank everyone for your kind applause. It is las expectativas no se cumplen, así que no va a resultar las expectativas porque yo no voy a hablar del origen de la vida. Voy a hablar del origen de los seres vivos. La pregunta por el origen de la vida y la pregunta por el origen de los seres vivos lleva a cosas distintas. Y yo quiero, a ver, ahí está. Primero quiero decirles que hablo desde la escuela matrística, del arte y la ciencia del pensar epistemológico, porque no podemos hablar de lo ontológico, solamente podemos hablar de lo que hacemos. Yo diría que, ¿cuál es el puntero? ¿Cómo apunto? ¿No? ¿Lo tengo? ¿El del medio? Sí, pero para apuntar, iluminar con... ¿Ah? ¿Con cuál? No, no puedo apuntar con nada. Bueno, yo quería apuntar un poco a... Dice, el futuro lo hacemos todos. Pero el futuro no existe, porque va a venir después. Y el pasado tampoco. Si yo les pregunto qué hicieron ayer, van a recurrir a su reflexión ahora. Y si les pregunto qué van a hacer mañana, van a recurrir a su reflexión ahora. Existimos en un presente cambiante, continuo. O sea, solamente podemos hablar del presente. En algún momento, cuando por allá por el año 60, yo estaba haciendo clases en la Facultad de Medicina y hablaba del origen de los seres vivos. Y un alumno me pregunta, señor, ¿qué comenzó cuando usted dice que comenzaron los seres vivos hace 3.800 millones de años? ¿Qué usted puede decir ahora que los seres vivos comenzaron entonces? Las preguntas son muy interesantes porque traen consigo la respuesta. Porque me está diciendo, usted tiene que saber ahora algo que comenzó hace 3.800 millones de años y que se ha conservado hasta ahora para que usted pueda decir ahora que los seres vivos comenzaron hace 3.800 millones de años. Por lo tanto, me dediqué a preguntarme que eran los seres vivos. Ahora, yo había tenido una relación con el tema de los seres vivos desde niño, porque por algún motivo circunstancial, a los 12 años me pregunté qué es lo vivo que muere. Los seres vivos mueren. Son entes discretos que ocurren y su ocurrir puede dejar de pasar. Y cuando el vivo muere, aparece un cadáver, que es una cosa completamente distinta. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, cuando este alumno me hace esa pregunta, yo me pregunto, ¿qué es? Yo tengo que saber ahora, ¿qué es un ser vivo? Y busco en los textos, estoy hablando de 1960, y si ustedes buscan los textos de 1960, los libros, eran muy distintos a los de ahora. Sí, se hablaba ya de los ácidos nucleicos, pero era muy distinto el pensar. Y
Y se pensaba que lo vivo era algo muy difícil de entender, muy complejo, y que tal vez no se entendería nunca. Pero como la literatura no me decía lo que eran los seres vivos, me dediqué a visitar a un amigo bioquímico, su laboratorio, y a mirar las paredes. Las paredes son muy interesantes porque tienen cuadros, arte o afiches que revelan algo. Y en esa época, y posiblemente todavía, en las paredes de los laboratorios de bioquímica se representaban procesos metabólicos. La síntesis de la glucosa, la síntesis del ATP, la síntesis de los aminoácidos. Y si uno los mira bien, todos eran cíclicos. Todos procesos cíclicos. Por un lado entraban moléculas, por otro lado salían los productos, pero la dinámica era cíclica. Entonces pensé que los seres vivos teníamos que ser sistemas cíclicos, pero éramos individuos, entidades discretas. Y en esa reflexión me acordé de algo que yo aprendí cuando chico, un juego que es un experimento muy famoso de Langmuir, que consiste en que si ustedes tienen una paila con agua y espolvorean talco y tocan con un dedito una gota de aceite y con ese dedito tocan el medio de la paila en el medio del talco que flota, ¿qué sucede? Se produce una onda de expansión del talco. Y lo maravilloso es que Langmuir, yo se lo leí cuando muchacho, cuando estaba empezando a estudiar medicina, es que lo que él muestra es que las moléculas de los ácidos grasos se disponen con la parte hidrófila hacia abajo, la parte no hidrófila hacia arriba, en una capa monomolecular, solitas, solitas, espontáneamente. Me fui dando cuenta de que los procesos naturales son espontáneos. Nosotros somos seres maravillosamente espontáneos. No somos fabricados, no somos robots, no hemos sido diseñados. Si hemos surgido, ¿cómo qué? Como redes de procesos cíclicos, metabólicos, cuyo resultado somos nosotros mismos. Si uno le pregunta a la mamá si se preocupa, o mejor dicho, el niño le pregunta a la mamá, mamá, ¿por qué tengo que comerme los porotos? Y la mamá le dice, porque te alimentan. ¿Qué pasa con los porotos, mamá? Se meten adentro tuyo, se disuelven y se entran, y en tu propio cuerpecito, con ellos hace tus huesitos, tus músculos. Ah, mamá, o sea, yo me produzco a mí mismo. Sí, claro. ¿Soy autopoyético? Sí, autopoyético. Te produces a ti mismo. Pero más aún, si es aparente, para nosotros nos daremos cuenta que lo que está en juego son moléculas. O sea, somos sistemas moleculares que nos producimos a nosotros mismos. En una red de procesos cíclicos, el resultado del operar de cual es un ser vivo, un sistema autopoyético molecular que se produce espontáneamente a sí mismo. ¿Y la energía? Sí, claro, yo estudié sobre las moléculas ricas en energía, el ATP. Yo me preguntaba cómo opera. Y si ustedes miran cómo opera la ATP, es bien interesante y seguramente todos lo saben, así que discúlpenme, en el fondo no pretendo decirles nada nuevo, sino que invitarlos a un camino reflexivo. Cuando una molécula de ATP se encuentra con una molécula de glucosa,
¿Qué pasa? Cambia la estructura de la glucosa. Y al cambiar la estructura de la glucosa, puede participar en reacciones que antes no podía participar a temperatura ambiente. Nosotros decimos que el ATP está rico en energía. Y no es energía lo que está en juego, sino que estructura. Cambia la estructura molecular. Y eso tiene que ver con el pensar epistemológico, porque estoy pensando y reflexionando sobre las condiciones de posibilidad de esto que nos preocupa, que somos nosotros mismos los seres vivos. Bueno, ahí estamos los miembros de la escuela matrística. Y la pregunta es, ¿qué es el ser vivo que muere? ¿Cómo se origina? Ahí dice, el ser vivo surge como un sistema autopoyético molecular mínimo en la forma de alguna bacteria primigenia. Eso tiene que haber ocurrido espontáneamente. Porque resulta que en tanto somos sistemas moleculares, lo externo que incide sobre nosotros no especifica lo que nos sucede. No podemos hablar de una realidad como algo externo que nos afecta. Solamente puede gatillar en nosotros cambios determinados en nuestra hechura. Yo estudié en algún momento, en la década del 60, el tema de la percepción, preguntándome cómo el mundo externo le informa al ojo, de modo que el ojo procesa la información y el organismo genera una conducta de la distinción de algo. Pero resulta que lo externo no especifica lo que pasa en el ojo. Gatilla cambios estructurales en las células de la retina, en la membrana fotosensible de los fotorreceptores, y se genera una serie de cambios estructurales en todo el organismo. Y la pregunta es entonces, ¿cómo es que cuando esta cosa que está ahí afuera, que es una flor, yo digo, he ahí una flor? ¿O cómo es que si yo le presento a una rana, un gusanito, mejor dicho, pensemos normalmente una salamandra o una rana en el lugar donde ella vive, cómo es que cuando hay un gusanito allí, tira la lengua, lo toca, se le pega la lengua y se lo come? ¿Cómo pasa eso si lo externo no le puede decir a la rana lo que es? Cuando alguno de ustedes recibe un documento en que le dicen, ahí tiene toda la información que necesita, ¿cuántas veces lo leen y no entienden nada? Seamos honestos, muchas veces lo leemos y no entendemos nada. ¿Y qué tiene que pasar para que entendamos? Tenemos que conversar con el jefe, con el colega, y como resultado de esa conversación, entonces el documento va a hacernos sentido. Cuando la salamandra tira su lengua y captura una libélula, un gusano, ese fenómeno es el resultado de una historia. Una historia que tiene que ver con el origen de lo vivo. Fíjense que cuando surge la primera bacteria primigenia, si ustedes quieren ir a la luna, ¿de qué se preocupan? Es una nave. Supongo que piensan que van a necesitar una nave. ¿Y qué quieren que lleve la nave? Alimento, oxígeno, presión.
Idealmente un sistema de radios que le permita estar conectados con la Tierra. Se llevan su nicho ecológico. ¿Y qué es el nicho ecológico? El ámbito relacional en el cual el ser vivo vive. De modo que cuando se originan esas bacterias primigenias, se origina con ellas el nicho ecológico. Hablamos como si los nichos ecológicos estuviesen ahí y que los organismos los ocuparan. No pasa así. Los organismos se deslizan en su vivir, en la conservación de su coherencia con un nicho ecológico que va cambiando con ellos. Es fácil de darse cuenta. Si ustedes van de paseo con un amigo o con una amiga y se detienen a contemplar el paisaje, cada uno ve algo distinto. ¿Y con qué tiene que ver lo que ve con él? O sea, uno se mueve con su nicho ecológico, porque ese nicho ecológico surge con uno. De modo que cuando surgen los seres vivos, se constituye una unidad ecológica, organismo nicho. Lo que surge en la Tierra en algún momento, en los miles de años, de la época de los 3.800 millones de años, en que podemos decir que surgieron los seres vivos porque podemos hablar de fósiles de bacterias mínimas, lo que surge